Bienvenidos amigos a un nuevo programa de El Pato Televisión. Hoy seguimos disfrutando de la pesca en Colombia. Cubrimos la pesca variada de Santa Fe y comenzamos a pescar dorados en La Paz, provincia de Entre Ríos. Ya está en todos los kioscos del país revista El Pato de Agosto. Pescamos dorados en Santa Rosa de Calchines y Puerto Piracuá, también surubíes en Empedrado y disfrutamos de las termas y la pesca en Federación. Además, caza mayor y menor, náutica, técnicas de pesca y mucho más. Revista El Pato de Agosto, una revista bien nuestra que no te la podés perder. En el programa anterior comenzamos a vivir la experiencia de Mario D'Andrea en las paradisíacas islas de Bahía Solano, Colombia. En este bloque seguimos disfrutando de su maravillosa pesca. Arrancando una jornada nueva, nuestro segundo día pleno de pesca. Ayer ustedes pudieron ver lo que fue, una locura, la verdad que medio desprolijo, ¿no? Porque realmente es un frenesí terrible. Hoy vamos a salir un poquito más tranquilo, más relajado, destruido, destrozado los brazos. Con las pescas de los atunes ayer nos molieron a palo. Y hoy buscando otras alternativas de pesca. Así que quédate en El Pato Televisión, que desde Bahía Solano, Black Sand, Felipe Morales y la familia Morales, desde acá, desde Colombia para Argentina. Good morning, Jack. Oh, carnada viva, ojalá. ¿Carnada viva? Ojalá no se fueron. ¿Qué vamos a hacer hoy? Primero, yo quiero pescar un carnada viva. Ok. Y si no es bueno, vamos a buscar las velas. Buen día ahora, muy suave el mar. Ok, perfecto. Ahí está el vivero, cómo mantienen la carnada viva. Y buenas carnadas también. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es buscando la carnada. Esto es lo que se usa como carnada. Jairo, ¿cómo se llama eso? Bonito. Bonito. Patiseca. O patiseca. Qué hermoso que es. Es linda, sí. Por eso le decimos, ya bonito por eso. Acá lo tenemos a Jack. ¿Ayuda, amigo? Ahí está como se ponen los viveros. Para mantenerlo vivo. Juan. Impresionante. Buscando la carnada. Rápidamente. Ahora, a ver cómo la prepara. Okay.
Juan. Voy bajando, ¿vale? Recién Jack nos marcó. Te dijo que bajara el chic. Jack marca, venía. Tuviste tres piques y ahora lo tenés clavado. Y recién te pegó una corrida terrible. Se sacó a pasear recién. Dale, Miguelo. ¿Marcas, amigo? ¿No? Sí, claro. Es bueno. ¿Es buen pescado? Es buen pescado. Quite so high with that, right there, that's, yep, as high as you want to go. Perfect, perfect. Dale, 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 dale. Keep him tight, just keep that line tight and be smooth now, you got him off the bottom. You did great. Upa. ¡Qué locura! Mira esa caña. ¿Atún? ¿Atún? I think so, it's acting like a tuna. Se empezó a ver, ahí se empieza a ver. ¡Sis! ¡Vamos! ¡Uy, Juancho! Para mis bombones. Para Santi. El Pato y el Santi. Gracias, Marito. Gracias. ¡Qué lindo atún, Juan! ¡Bien, che! ¡Miren lo que es esto! ¡Qué locura! ¡Mirá cómo le pegaron! ¡Sí! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Por Dios! En los próximos programas continuamos mostrando la pesca que se puede desarrollar en Bahía Solano, Colombia, en otra fantástica producción internacional de El Pato Televisión. En esta temporada, navega en forma segura con salvavidas Suri, aprobados por la nueva reglamentación de Prefectura Naval Argentina. Conoce toda la línea ingresando en www.suri.com.ar. Suri, desde 1991, fabricando productos de calidad. Astillero Reñicoli. Desde 1924, líder en embarcaciones deportivas. Representante oficial Suzuki Outboards y motores diésel Janmar. www.astillerorreñicoli.com. Cabañas El Picapalo, desde Bobril al país. Viviendas en madera totalmente terminadas. Alta durabilidad y resistencia, mínimo mantenimiento. 30 años que avalan nuestra calidad. El Picapalo, construcción de viviendas. Amigo del Pato de Televisión, le quiero hacer una invitación muy especial para participar de un sorteo increíble que estamos haciendo junto a los amigos de Cabañas Puerto Paraíso de Itaibaté. Te podés ganar una excursión de pesca para tres personas con dos noches de alojamiento, pensión completa, guía, lancha, combustible, permisos de pesca y bebidas en este paraíso que tiene la pesca deportiva como es Itaibaté en la provincia de Corrientes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ingresar a nuestra plataforma digital www.revistaelpato.com y ahí ingresas todos tus datos y ya participas del sorteo. Si querés tener doble chances, podés ingresar también a nuestro Instagram, Revista El Pato, y vas a compartir esta historia con todos tus amigos y podés tener doble chances para ganarte este premio que es espectacular. Una excursión de pesca para vos y dos amigos en Itaibaté, provincia de Corrientes, con los servicios de Cabañas Puerto Paraíso. 25 años de historia, 25 años de pesca. Del 13 al 15 de septiembre, viví la 25ª edición del concurso argentino de pesca variada embarcada con devolución. Más de $1,000,000 en premios. Emocionate en uno de los concursos de pesca más importantes de la región, con festivales, elección de reina, cena show y entrega de premios. Goya es cuna de grandes eventos. Inscribite con beneficios hasta el 9 de agosto. 25º Concurso Argentino de Pesca Variada Embarcada con Devolución. Más información en pescavariadagoya.com.ar. Sábado batido,
El pasado fin de semana del 2, 3 y 4 de agosto se desarrolló en la ciudad de Santa Fe la segunda edición del evento Santa Fe Pesca, en donde pescadores de toda la región participaron de diversas actividades como la Expo Pesca emplazada en la Estación Belgrano, el concurso de pesca para niños en la costanera y el concurso de pesca semivariada embarcada realizado el día domingo en aguas de la Laguna Setúbal y el río Coronda. Hace minutitos vivimos la largada de más de 60 embarcaciones que fueron parte de esta de una de las propuestas que tiene esta cita que se celebra en el marco del Día Nacional del Pescador Deportivo. Estamos muy felices, no solamente por lo que es este concurso de pesca embarcada, sino por todas las otras propuestas que dan vida a todo esto. Por un lado, este año con la Expo Turismo, Pesca y Aventura, que la verdad que nos sorprendió gratamente. Primero, los más de 30 expositores que nos acompañaron. Y segundo, la gente cómo respondió y cómo nos transmitió el mensaje de que hacía falta una cosa así. Creemos que es el principio de algo bonito, algo bueno y que va a quedar en la historia para futuro. Demostrar que Santa Fe Capital y esta región del litoral puede tener una expo de esta magnitud que involucre todo el mundo outdoor, la pasión de la pesca deportiva y por supuesto la actividad del aire libre. Y después, bueno, un agradecimiento muy especial a las más de 200 familias que acompañaron a los niños pescadores en la jornada de sábado, que coincidió justamente con el 3 de agosto, Día del Pescador, que bueno, que desbordaron la costanera, en este caso la costanera oeste, muy pero muy felices por lo que vivimos. Y bueno, todos estos complementos que sepan y que demuestren que Santa Fe los recibe. Cada primer fin de semana de agosto vamos a vivir esto, que ya quede en la retina de todos y por supuesto en la agenda. Un fuerte abrazo, feliz Día del Pescador Deportivo a todos los amigos de todo el país y sepan que los esperamos en Santa Fe Pesca. Ganador por pieza mayor con un patín de 59 centímetros. Abonados del escenario ya, el Ale Córdoba, Jimental Gómez, Club de Caza y Pesca Esperanza. Campeones por pieza mayor. Con 31 piezas, ya estarán preparados, ya. Lograron 4.255 puntos. Basta, Fesia, Ruggi, Ojeda, son los campeones. ¡Son los campeones! ¡Campeones, campeones! ¡Campeones por segundo año consecutivo! 25 años de historia, 25 años de pesca. Del 13 al 15 de septiembre, viví la 25ª edición del concurso argentino de pesca variada embarcada con devolución. Más de 1.000.000 de pesos en premios. Emocionate en uno de los concursos de pesca más importantes de la región, con festivales, elección de reina, cena show y entrega de premios. Goya es cuna de grandes eventos. Inscribite con beneficios hasta el 9 de agosto. 25º Concurso Argentino de Pesca Variada Embarcada con Devolución. Más información en pescavariadagoya.com.ar. Santa Fe es la ciudad donde los encuentros hacen historia.
vamos a encontrarnos en Santa Fe para vivir momentos inolvidables. Suri, nuevos productos, mayo 2019, temporada otoño-invierno para casa y outdoor. Visita www.suri.com.ar y entérate de todas las novedades. Flounder presenta su nueva línea de reels frontales, Conan, Eminence, Rank, Kudos, Warrior. Flounder te acompaña en tu salida de pesca. Visita flounder.com.ar. El capó. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos, bueno, esperándolo. Estamos complicados de la garganta, vamos a hablar poco, pero bueno, acá está el gran protagonista Aníbal Valer. Maxi Saba nos está acompañando, también nos va a acompañar el ayudante. Sí, Ramón va a ir de guía, vamos a pescar tres y lo llevamos al negro de camarógrafo. Que va a pescar también. Un lujo. Que va a pescar. Un lujo de camarógrafo y de pescador, esperemos que también. Terrible. Así que bueno, arrancamos. Vamos. Los fríos días de invierno, sumado a una notable bajante del río Paraná, hacen que la carnada navegue sobre las costas entrerrianas y tras ella, los peces cazadores van en busca de comida. Esta condición que se está dando en La Paz nos ofrece jornadas con muchos piques. Acá estamos, listos para un nuevo relevamiento en nuestro querido pesquero de La Paz. Acá trajimos un amigo nuevo a ver si... Vamos a ver si tenemos suerte. Si nos da suerte, boludo. Este gana, gana todos los concursos, boludo, a ver si... Vamos si gana este, vamos. Si gana este, vamos. La presión está echada sobre Maxi. Así no podemos arrancar, así no. No es muy grande, pero... Bueno, Aníbal. Bueno. Excelente, Mira, vamos a mostrar algo porque acá se ve el ataque, pero del otro lado se ve más inclusive. Mejor, mirá. Mirá lo que está boca. Vimos la marca que tiene del ataque de otro dorado más grande, a este que es medianito. Así que... Estamos buscando porque Aníbal también nos decía que por ahí podemos llegar a dar con carnado, con señuelos, alguno de tamaño mayor. Acá tenemos, el primero de la mañana calentando motores, y tratando de aflojar un poco la garganta aquí en La Paz, provincia de Entre Ríos. Ahí está, mirá el dorado. Pero bueno, ¿vamos al agua? Vamos. Chao. ¿Se puede? ¿Vamos a seguir? Bueno, ¿seguimos pescando? Dale, capo, dale. Vamos, que tenemos un lindo lugar acá para darle...
El Aníbal, bueno, con carnada también, decíamos, en La Paz no solo es señuelo, sino que también se puede pescar con carnada. Un lindo ejemplar, sacó nuestro guía y asistente. Mira, Aníbal, están los dorados, se ve cazar, se ve mucha carnada por la costa. Se ve actividad, se ve carnada y, bueno, acá lo mostramos. Está, Ya un pescadito un poco mejor de tamaño que los otros. Y, bueno, en un rato ya hemos tenido 4 o 5 piques. Espectacular. Están un poquito lerdo, se ve que el agua está fría. Está fría el agua, le he pegado tuvimos 2 heladas estos días. Un movimiento raro del río que hace una semana creció de golpe y ayer ya bajó de nuevo. Exacto. Así que bueno, todas esas cosas por ahí modifican un poco el pique de estos pescaditos. Exacto. Pero se ve mucha carnada en la costa y se ve mucho pescado también, eso es importante. Que son ciclotímicos. Tal cual, tal cual. Así que bueno, ahí está, vamos a hacer una foto, dale. ¿Algo más? Dale. Bueno. Excelente, viejo. Bueno, seguimos, Gracias, Ramón. Mirá, qué lugares espectaculares que tenemos, la verdad. Ideal, Está Ramoncito probando con carnada, con morena, y nosotros con señuelo, Estamos teniendo piques parejos, tanto con señuelo como con carnada. Así que bueno, vamos a ver si encontramos un tamañito un poquito más grande. Dale, seguimos acá en La Paz, provincia de Entre Ríos. Probamos con un señuelo un poco más de profundidad. Están duros, están abajo los pescaditos. Bueno, está rápido para seguir pescando. Mira la cola que tiene, toda cortada, toda comida a la mitad. ¿Largo? Bueno. Vamos. ¿Listo? ¿Seguimos pescando? Guarda que hay palo aquí abajo. Pues se tenía que ir. ¿Lo firmaste negro? Ah, qué mira. Bueno. Señor. Seguimos en La Paz. Chiquitín, otro más. Igual está de acá, Eso. No. Bueno, estamos probando con señuelo, anzuelo simple. Muchas veces suelen ser más rendidores estos anzuelos que los triples. Y bueno, estamos teniendo piques esporádicos porque hace mucho frío. Se levantó viento norte, el viento norte por ahí afecta bastante la condición de la pesca. Y bueno, pero vamos teniendo en La Paz. Siempre algún pescadito nos regala, así que vamos a seguir porque todavía tenemos los mejores momentos de la siesta para seguir probando. Vamos. Lindo pescado, lindo pescado. Lindo pescado. Dale que ya está. Dale que lindo. Lindo pescado, buenísimo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Aníbal! ¡Grande, loco! Muy bien, Maxi. Tremendo pescadito. Devolviendo, loco. No está siendo fácil el día, hemos sacado algunos pescaditos. Pero bueno, empiezan a aparecer, se pone linda la tarde y empiezan a aparecer algunos más lindos. ¡Largo! Chao, se fue. Vamos, Maxi. Tan duro para agarrar los dorados, pero bueno, están picando esporádicamente, hay que insistir. Tenemos que recordar que tiene un montón de lugares muy lindos La Paz para pescar. Estamos haciendo pesca exclusivamente con señuelos. Y bueno, de vez en cuando alguno se abalanza a los plásticos. Ahí está. Muy bueno. Bueno, La Paz sigue dando diferentes alternativas, Aníbal. En este caso carnada. Tiramos con una carnada y bueno. Un lugar que vimos que había mucho movimiento de biguá,
Ahí está, lindo dorado. Una hora que también es un momento clave. Vamos. Qué buen guía, loco. Vale. Vamos a seguir pescando en La Paz en los próximos programas. Esto fue solo un anticipo de los buenos momentos que compartimos junto a Aníbal Valer y sus excursiones de pesca en aguas entrerrianas. Gracias por acompañarnos. Esto fue El Pato Televisión.